Miércoles en nuestra mañana con todos ustedes. Los días miércoles suceden distintas cosas, los días lunes otras, los martes y así sucesivamente. Pasan distintas cosas en la vida. Pero nosotros este programa que le hemos dado a llamar nuestra mañana, le hemos dado un tinte especial a cada uno de ellos. Porque los lunes pueden ser lunes vintage, los martes vas a hacer lo que queda en el tintero, los miércoles la cultura de payaso pegado con que sea lo que sea, pero que sea rock. Los días jueves vas a disfrutar eso de que sea especial para mujeres. Y los días viernes que declaramos que estalla el fin de semana. Hoy, día miércoles de Rock and Roll, estuvimos por La Plata hablando de toda la visita que tuvo Roger Waters en el Estadio Único de La Plata, y así habrán estado, ¿no? La ciudad de las diagonales, como la conocemos. Y qué bueno podernos comunicar, en este caso, con la ciudad de La Plata. Y por entrar para otro lado, por el lado periodístico, por otro mundo. Así que quiero que me diga Carlos Zavalle a quién hemos invitado para la jornada de hoy, que poder comunicarnos a La Plata. Bueno, tenemos del otro lado, si la tecnología no nos falla, a Maximiliano Curcio. Maxi, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Hola, Maxi, perdóname si te levantamos muy temprano hoy, ¿eh? No, por favor, ya estaba levantado. ¿Cómo estás? Bien, le cuento a la audiencia que estamos comunicados con la ciudad de La Plata, con Maximiliano Curcio, ¿eh? Él nos va a decir quién es y qué hace. Maxi, ahí tenés el micrófono, contanos un poquito cuál es tu tarea. Bueno, Carlos, en principio muchas gracias por llamarme, por el espacio que me das en tu programa. Bueno, te cuento que tengo 35 años, soy escritor, docente y comunicador. Estudié cine en Buenos Aires, en la Escuela Superior, y desde muy chico cultivé mi gusto por el arte en sus diversas formas. Me considero una especie de autodidacta. Podría contarte que comencé escribiendo para medios digitales, joven, y cubriendo eventos, recitales musicales, obras de teatro, y bueno, así me fui nutriendo de una pasión por la forma artística en sus distintas disciplinas, que fui canalizando mayormente a través del cine. Bien, ahora, todo esto, toda esta base, digamos, en tu vida, te llevó a desembocar en el tema que hoy nos trae, digamos, ¿no? No el tema central, pero uno de los temas por el cual me quise acercar a vos y que nuestra audiencia te conociera un poquito, ¿eh? Porque no solo se trata de malas cosas que suceden en el mundo, hay mucha parte del mundo que también está haciendo cosas buenas. En tu caso específico, vos tenés una revista, pero no una revista cualquiera. ¿Qué tipo de revista tenés, Maxi? Bueno, te cuento. Te hago un trayecto antes para llegar a la revista. Dale. Luego, mis experiencias en la escritura, trabajando para diversos medios digitales, llego a la docencia. ¿Vos trabajando en medios digitales estamos hablando? Claro, yo, sabes que te escucho muy bajito, Carlos. A ver si podemos dar un poquito más de retorno, si ahí me está subiendo. Ahí va, un cachito mejor. Dale, vamos. Fantástico, sí. Te decía que vos estuviste siempre inmerso en la parte digital, ahí vamos. Estuve inmerso en la parte digital. Te cuento el trayecto. Yo me desempeño en mis primeros años, luego de recibirme como crítico de cine, en medios digitales, escribiendo. A través de la escritura, luego llego a desarrollar talleres y ciclos de cine en museos y bibliotecas y centros culturales de mi ciudad. A través de ahí, descubro la segunda mitad de mi vocación, que es la docencia. Bien. Además de la escritura. Y a través de la docencia, llego a la al e-learning a distancia. Así surge el espacio Siete Artes, que es una plataforma que diseñé y creé en el año 2016, es el tercer año, a la cual se sumaron una serie de colegas docentes, y a través de allí se dictan cursos y workshops online.